la sentencia de un cuerpo vence la apatía de los dioses. Cuerpos dóciles ante la furia de las ondas. Cuerpos aferrados al morir y resucitar y ser luego luminosos. Cuerpos que son árboles, que son mares, que son tierra humedecida, que son clamor y ausencia, que avanzan en el viento y lloran y reclaman millones de veces el camino de vuelta, porque nunca pierden la memoria. Cuerpos espíritus que se elevan desafiando a la muerte, como una lumbre sin tregua. Nosotros les damos a los cuerpos sus alas.